El aroma del alcohol, había terminado por envenenar la convivencia entre los grupos criminales de Chicago con sangrientas disputas territoriales, dirimidas con frecuencia por medio de modernas metralletas Thompson o el estallido disuasorio de bombas en los locales rivales. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Biografías Rápidas, el podcast donde te contamos quiénes son esas celebrities de las que tanto has escuchado hablar. Toda la información necesaria para enterarte de las conversaciones de tu alrededor. Acomódate porque hoy daremos un repaso a la vida y obra de nada más ni nada menos que Al Capone. Alphonse Gabriel Capone, nacido en Brooklyn, Nueva York, el 17 de enero de 1899 y murió en Miami Beach, Florida, un 25 de enero de 1947, conocido como Al Capone, Al Scarface Capone, traducido al español como Al Cara Cortada Capone apodo que recibió debido a las cicatrices que tenía en el lado izquierdo del rostro, provocadas por navajazos, Oscar Fass fue un gángster estadounidense. Sus décadas de actividad criminal fueron en 1920 y 1930. Como identidad falsa, su tarjeta de visita decía que era un vendedor de antigüedades. Capone comenzó su carrera como delincuente en Brooklyn antes de trasladarse a Chicago y convertirse en la figura del crimen más importante de la ciudad. Hacia finales de los años 20, Al Capone ya estaba en la lista de los más buscados del FBI. Su caída se produjo en los años 30 cuando fue condenado a 11 años de prisión por el gobierno federal de los Estados Unidos, con el cargo de evasión de impuestos, siendo enviado a la prisión de Alcatraz. El 25 de enero de 1947 murió de un paro cardíaco después de un derrame cerebral. Capone nació en Brooklyn, Nueva York. Era hijo de inmigrantes italianos provenientes de Angry, un pueblo de la provincia de Salerno, al sudoeste de Italia, en el antiguo reino de Nápoles. Su padre, Gabriele Capone, era un humilde abacero que luego fue barbero y su madre, Teresina Raúle, era una costurera, hija de Ángelo Raúle. Ambos procrearon nueve hijos. Los Capone emigraron desde Italia a Nueva York en el año 1893 y se trasladaron a una casa situada en la calle Navy Street, en el número 95. Esta calle estaba situada en la Navy Yard, una sección de las calles del sur de Brooklyn. Gabriele Capone trabajaba en una barbería cercana, en el 29 de Park Avenue. Al Capone abandonaría los estudios de quinto grado en la escuela a la edad de 14 años al ser castigado por sus repetidas ausencias y golpear a una profesora, para después irse a trabajar a diferentes lugares, de dependiente en una confitería, de mozo para todo en una bolera y finalmente en una fábrica de cartón. Cerca había un billar donde Capone jugaba con su padre, no se le daba mal, el futuro gánster llegó a ser el campeón del barrio. En esa época Capone conoció al gánster calabrés Johnny Torrio, 17 años mayor que él y formado en bandas de Manhattan. Era este un hombre de talante reflexivo, que prefería la diplomacia y la alianza a la violencia, aunque no dudaba en usarla implacablemente si no había otro remedio, el joven Capone aprendió de él hasta el punto de que Torrio llegó a convertirse en su mentor y él en su mano derecha. Johnny Torrio introdujo al joven Capone en diferentes bandas juveniles de ladrones como The Junior 46, Five Points Junior o los famosos Five Points Gun, la banda juvenil más peligrosa de aquellos tiempos, cuyo principal negocio era dar palizas por encargo, el asesinato costaba 100 dólares. Aquí comenzó la carrera criminal de Capone y aprendió a manejar los puños y la pistola. Poco tiempo después, se convirtió en guardaespaldas del mafioso Frankie Yale y Antonio, Tony el malo, Tourelli, quien encomendaba a Capone tareas como las de extorsionar a los diferentes propietarios de negocios para que le cedieran una parte de sus beneficios. En esa época trabajó como camarero y guardaespaldas en un club nocturno del ya citado gángster siciliano Francesco Ayoulo Guale, llamado Frankie Yale, para evitar su impronunciable apellido. Una noche, Capone se emborrachó en este club e insultó a una de las chicas que trabajaba allí, provocando así una pelea entre él y el hermano de la chica, Frank Ayuso, quien con una navaja marcó tres veces en la cara a Capone. De ahí nació su famoso apodo de Scarface, cara cortada, ya que esos navajazos que recibió en la cara le dejaron tres cicatrices considerables en la parte izquierda de la cara, desde la oreja al mentón. Al día siguiente, Capone fue a disculparse con Gallucio, por órdenes de Yale, y entonces dejó de ser guardaespaldas de local, aunque siguió trabajando para Frank Yale. Capone, normalmente vengativo e implacable, no lo fue esta vez, incluso contrató a Gallucio como guardaespaldas y se inventó la historia de que sus cicatrices las debía a la explosión de una granada cuando combatía en Francia, de hecho, nunca fue llamado a servir en otras guerras que en las de Lampa. Solamente cuidó de que a partir de entonces lo fotografiaran siempre exclusivamente por el lado derecho. El 30 de diciembre de 1918, Capone se casó con una dependienta, la irlandesa Mae Josephine Coughlin, 1897 a 1986, que había dado a luz a su único hijo el 4 de diciembre, Albert Francis Capone, 1918 a 2004. La pareja vivió en Brooklyn durante un año. En 1919 se trasladaron a Amityville, Long Island, para estar cerca de Bramrow. Al Capone aún trabajaba para Frankie Yale y se cree que había cometido ya al menos dos asesinatos y estaban a punto de acusarlo de un tercero. La víctima estaba en el hospital, pero se repuso cuando abandonó para siempre Nueva York y se refugió en Chicago en 1919, según otros, en 1920 o incluso en 1921, reclamado por su mentor Johnny Torrio, quien trabajaba en bastantes ocasiones allí, reclamado por James Big Jim, que casado con la Madame Victoria Moresco, Tía de Torrio, y ambos se incorporaron a su banda. Kelassimo era el rey del vicio de Chicago en aquellos tiempos. Poseía entre diversos negocios el famosísimo café Kelassimo, y los mejores y peores burdeles de los mil que había en la ciudad en el barrio rojo de Chicago, llamado de Levy. De particular lujo había sido, por ejemplo, el mítico Evelyn Club, tenido por el mejor de los Estados Unidos. Pero desmantelado en 1912, y no le iban a la saga el Victoria y el Saratoga. Solo su esposa, antigua Madame, regía un centenar y había bautizado con su nombre el Victoria. Pero como las meretrices tenían una carrera muy corta, apenas cinco años antes de contraer enfermedades venéreas, que Lassimou se dedicaba también a la trata de blancas con su socio Maurice Van Bieber y atraía engañadas a la ciudad a chicas pueblerinas del Midwest, Medio oeste de entre 13 y 17 años para abastecer las bajas de sus burdeles. Torrio aprovechó sus dotes de gerente para poner en orden los negocios de Kelásimo. Supervisaba los burdeles y gestionaba personalmente el cohecho y el soborno de los contactos políticos y policiales que servían de cobertura a sus negocios ilícitos en Chicago. Animado, su tío incluso extendió el negocio al pago de protección. Pero se divorció de Madame Victoria, tía de Torrio, para casarse en 1920 con una ambiciosa cantante de inclinaciones honestas, dale Winter, y eso empezó a indisponer a Torrio contra Kel'Asimo, por más que todos los negocios de este ya casi estaban enteramente controlados por Torrio. Y todo se puso peor cuando entró en vigor la ley seca en 1920, un nuevo negocio que prometía fabulosos ingresos por medio del contrabando y venta de alcohol ilegal. Quelásimo consideraba peligroso y comprometedor ese negocio para los que ya tenía vender alcohol era delito federal y se negó a entrar en él, temiendo además las disputas que generaría esa ampliación del negocio. Esta falta de visión comercial y el miedo terminó de exasperar a Torrio, y de repente, su jefe Kelásimo fue asesinado por un desconocido a la puerta de su famoso café. Los indicios reunidos por John Cabler y la creencia general de entonces indican que el asesino fue Frankie Yale. Venido exprofeso desde Nueva York para cumplir un contrato de ejecución a cambio de 10 mil dólares encargado por el llano sobrino de la víctima, John Torrio. El arzobispo George Mandelain se negó a que el gran proxeneta fuera enterrado en tierra sagrada. Años más tarde, en 1928, Capone ordenaría la ejecución de su antiguo jefe Frankie Yale por desavenencias económicas. En cualquier caso, Torrio asumió la jefatura del GAN de kelassimov Instaló su cuartel general en el burdel Fort Ducis y confió a Capone la dirección ejecutiva de la organización de la banda a lo largo de los años 20 para expandir el negocio, explotando principalmente la prostitución, el juego ilegal y el tráfico de alcohol canadiense. Pero, tal y como había temido que Lásimo el aroma del alcohol había terminado por envenenar la convivencia entre los grupos criminales de Chicago con sangrientas disputas territoriales, dirimidas con frecuencia por medio de modernas metralletas Thompson o el estallido disuasorio de bombas en los locales rivales. Hasta 100 personas murieron en estos atentados durante la década de 1920. Y en medio de estas sangrientas disensiones por hacerse con el control absoluto de la distribución y venta de licor en Chicago, en especial contra las bandas del norte de la ciudad, John Torrio sobrevivió milagrosamente el 24 de enero de 1925 a un ametrallamiento en represalia del carismático Dino Banion. Lo emprendieron Jimmy Weiss, Vincent Truxy y Bax Moran. Aparte de las heridas de bala, fue apaleado y quedó al borde de la muerte, librado de ella apenas porque la pistola de Moran se encasquilló cuando iba a darle el tiro de gracia. Habiendo aprendido la lección, y tras pasar un año en la cárcel recuperándose, Torrio decidió retirarse a Italia para evitar males mayores y transfirió todo el poder a Capone. Vuelto años después a causa de la persecución de Mussolini, tampoco quiso involucrarse demasiado aunque organizó un pequeño caporegime implicado en delitos no violentos. Esta perspicacia y su habilidad en llegar a viejo adinerado le hizo ser respetadísimo en los círculos más altos del crimen organizado. Ya solo era requerido como asesor de la comisión, los mismos altos cargos policiales lo juzgaban el criminal más inteligente del país. Así pues, Capone asumió definitivamente el mando de la banda criminal más poderosa de Chicago, que contaba en sus filas a entre 700 y 1000 maleantes, matones y pistoleros, más aquellos a los que podía recurrir como aliados contratados eventuales. Aunque probablemente nunca fue iniciado en la cosa nastre, a causa de su origen napolitano, trabajó como asociado en la mafia siciliana y se adueñó del AMPA de Chicago formando un grupo criminal de orígenes mixtos, marcando una tendencia que se iría haciendo general, tras eliminar a todos sus rivales en una serie de guerras cuyo detonante fue el asesinato de Dean Charles Obanion. Hacia 1926 Capone ejercía el control del crimen en la ciudad, derrotó a la banda de Mails O'Donnell y pudo controlar a todas las bandas excepto dos, la de Joya Yellow y la de Bax Moran. Ante esta situación, Capone tomó medidas y en menos de un mes sus hombres mataron a todos los miembros de la banda de Joya Yellow. Asimismo, los enfrentamientos entre las bandas culminaron con el acribillamiento en un garaje, por parte de gánsters disfrazados de policías, de los cinco jefes de la banda de Bax Moran, el día de San Valentín el 14 de febrero de 1929. Parte de esa banda había participado en el atentado contra Torrio, y, a partir de esta revancha, el dominio sobre Chicago de Al Capone fue prácticamente absoluto. Aunque los detalles de la matanza de San Valentín aún se discuten, y nadie fue procesado por el crimen, los asesinatos son atribuidos a Capone y sus hombres, especialmente a Jack Machinegun M.C. Gurn, de quien se piensa podría haber realizado los disparos. Al planear la masacre, Capone intentaba eliminar a su rival, el irlandés Bax Moran, pero este llegó tarde a la cita y escapó, aunque gravemente herido. La matanza dejó un gran impacto en la memoria popular del país, así como la leyenda de su implacable venganza contra tres traidores, John Scalis, Albert Anselmi y Joseph Junta, a los que aplastó cabeza y cuerpo con un bate de béisbol tras convidarlos a una cena en su cuartel general de House en Cícero. Por lo visto, habían conspirado con Joya Yellow para asesinar a Capone. Sus cuerpos fueron descubiertos en un camino solitario de Hammond, Indiana, el 8 de mayo de 1929. Pese a este oculto carácter atrabiliario, Al Capone aprendió de su enemigo, el carismático Dino Banion, a ser magnánimo con los pobres y humildes y mostraba ante la prensa una cara de hombre benefactor, aunque lo único que le interesaba beneficiar era su imagen pública, contando con que la mayor parte de la opinión común estaba en contra de la puritana ley seca. Además, cuando estalló la Gran Depresión en 1929, Capone creó un comedor de beneficencia que distribuía entre los desempleados sopa gratuita y leche entre los niños en las escuelas. El imperio criminal de Capone, cuyas finanzas llevaba Jaque Gusik, constaba de cervecerías, destilerías, tabernas clandestinas, almacenes, flotas de barcos, camiones, night clubs, casas de juego, hipódromos. Canódromos, burdeles, labor unions, asociaciones comerciales e industriales. Desde una habitación del Hotel Lexington, absolutamente controlado por su organización, Capone lo supervisaba todo en medio de un lujo desmedido. Vestía siempre de seda italiana en colores claros, y sus sábanas también eran de seda asimismo capone creó el sindicato del crimen con sus ayudantes frank nitti louis campagna guido cicerone Guzic y Fischetti, vicente enzo y guido fretes entre muchos otros incluidos todos sus hermanos salvo el mayor jim capone más o menos honesto y que trabajó incluso de alguacil con nombre falso al se convirtió en el rey de lampa de chicago y pese a que su poder no fue mucho más allá de la ciudad y en particular del municipio de cicero donde su influjo era aún más que absoluto, su nombre generaba en todos los bajos fondos del país un sumo temor y respeto. Después de deshacerse de sus rivales y de lograr tener en nómina al alcalde, al jefe de la policía y al 60% por de sus efectivos, Capone siguió enriqueciéndose gracias al tráfico ilegal de bebidas alcohólicas ocasionado por la ley seca y a través de su vasta red clandestina de salas de juego. Se calcula que en 1927 la fortuna de Capone ascendía a 100 millones de dólares. Y ninguna de esas propiedades estaba a su nombre, por lo que no hizo declaración de la renta. Eso precipitaría su caída. Aunque Al Capone siempre hacía sus negocios con nombres de tapadera y no había registros que lo relacionaran con sus ganancias, las nuevas leyes promulgadas en 1927 permitieron al gobierno federal perseguir a Capone por evasión de impuestos, su mejor opción para encarcelarlo al fin. Fue perseguido por el agente de la Agencia de Prohibición, Elliot Ness y sus agentes incorruptibles, los intocables, y por el agente de la Unidad de Inteligencia del IRS Frank J. Wilson, que fue capaz de encontrar recibos que relacionaban a Capone con ingresos por juego ilegal y testaferrato, así como la correspondiente evasión de impuestos. Asimismo, un traidor en la banda de Capone, el abogado Edward J., Oare, que le servía de asesor en los negocios, actuó como agente encubierto, ayudó a descifrar la contabilidad de Capone y averiguó que el jurado que había de dictar la sentencia sobre Capone había sido sobornado, por lo que el juez del proceso Wilkerson ordenó reemplazarlo por otro en mitad del juicio, sin embargo, al Capone logró vengarse a la larga. Hizo que asesinaran a Oare en 1939. El proceso y acusación ocurrieron en 1931. Al Capone fue declarado culpable, el 17 de octubre, en 5 de los 23 cargos y sentenciado a 11 años en una prisión federal. En un principio fue enviado a una prisión de Atlanta en 1932. Sin embargo, el gánster aún era capaz de controlar la mayoría de sus negocios desde este centro, y se ordenó su traslado a la prisión de la isla de Alcatraz en agosto de 1934. Aquí, Capone era vigilado estrictamente y tenía prohibido cualquier contacto con el exterior. Al revocarse la ley seca y con su líder bajo confinamiento, el imperio de Capone pronto comenzó a debilitarse y a desmembrarse. Su coche acorazado y de cristal blindado fue incautado y pasó a servir de protección al presidente Franklin de Roosevelt. A mediados de los años 1930, estando en Alcatraz, era uno de los reclusos más famosos de la cárcel y se entretenía tocando el banjo pero comenzó a mostrar signos de demencia, probablemente a causa de una sífilis sin tratar, tenía miedo a las inyecciones que contrajo al tener relaciones con prostitutas durante su adolescencia. Pasó gran parte de sus últimos años de reclusión en el hospital de la prisión y finalmente fue liberado por motivos de salud el 16 de noviembre de 1939, no podía caminar, decía incongruencias y babeaba sin control. No estaba sin embargo tan enfermo como para olvidar la traición de Oarey y este fue asesinado en ese mismo año. Arruinado, físicamente débil y con la mente deteriorada, se retiró a una modesta propiedad de Palm Island, en Miami Beach, Florida, donde se recluyó con su esposa del mundo exterior. El 21 de enero de 1947, sufrió un derrame cerebral, y murió cuatro días después de neumonía, al capone fue encontrado muerto en la bañera. Lo enterraron en el cementerio Mount Alevet y fue trasladado al cementerio Mount Carmel, al oeste de Chicago, junto a los restos de su padre y de su hermano. En su lápida está escrito, Jesús mío, ten compasión. Si has llegado hasta aquí, es que el contenido te ha parecido interesante, por favor, dale a me gusta, suscríbete para más contenido, y déjanos un comentario sobre qué te ha parecido y sobre quién te gustaría escuchar su biografía. Muchas gracias y que tengas un buen día.